largaron el clásico comparación sobre la distancia de 2.200 metros. Rápidamente, el número 2, psicotécnico, sale a hacer la delantera, estirando a 4.5 de ventaja sobre el 5, Paul Gallet. A 2,5 cuerpos viene avanzando el competidor. Número 4, Full Trapton, muy cerca lo hace. Número 3, Safe War Team, muy cerca quedó, cerrando la marcha. El número 1, The Last Days, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba. Y el número 2, psicotécnico, al frente de la carrera, con 4,5 de ventaja sobre el competidor número 5, Paul Gallet, que actuó por el exterior de la cancha. A 4,5 lo hace el número 4, Full Trot. A 2,5 cuerpos viene avanzando el 3, Ace War Team. A 4,5 queda el número 1, The Last Days, cerrando la marcha. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.500 metros y el competidor número 2, psicotécnico, se mantiene al frente de la carrera con 4,5 de ventaja sobre el competidor el número 5, Paul Gallet, que va en busca de la línea del puntero. A 2,5 cuerpos lo hace ahora por el lado interior de la pista el competidor el número 4, Full Drought. A 3 cuerpos viene avanzando el competidor número 3, Ashworthy, lejos, cierra la marcha el número 1, The Last Day. Están ya en la señal de marcatoria de los 1.100 metros. Y el número 2, psicotécnico, con la monta de Gustavo Galvente, se mantiene al frente de la carrera con 4,5 de ventaja sobre el 5, Paul Gallet, que lo conduce Francisco Fernández con Galvez. A 4,5 lo hace el número 4, Full Trot, conducido por José da Silva. A varios cuerpos quedaron el 3, Ashworthy, con la monta de Lautaro Balmaceda, cerrando la marcha el 1, The Last Day, conducido por Jonathan Cantero. Ya están en la señal de marcatoria de los 700. Y el número 2, psicotécnico, se mantiene al frente del lote ahora con 4,5 de ventaja sobre el 4, Full Trot, que por el lado exterior de la pista ya emparda la posición del puntero. A varios cuerpos queda el número 5, Paul Galleta. 2,5 cuerpos viene avanzando el 3, Edgeworthy, continúa cerrando la marcha el 1, The Last Day. Ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco. Continúa la lucha en la vanguardia. El número 2, psicotécnico, al frente de la carrera, le ve la ventaja sobre el competidor número 4, Full Trot, que por el lado exterior de la cancha ya alcanza a la delantera, estirando ventaja. Más atrás vienen avanzando el 3 y el 5 apareados, 150 metros para el disco. Y el número 4, Full Trot, se mantiene al frente del lote con 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el 2. A 4 cuerpos lo hace competir número 5, pocos metros para el disco. El número 4, Full Trot, conducido por José da Silva, se imponen en clásico comparación La Plata y cruzaron el disco.